tardes, niños. Bienvenidos a la clase de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de español, electoescritura, matemáticas y vida saludable. Recuerden que el día de hoy empieza nuestra última semana de clases del año. Acuérdense que ya se va a acabar el 2021 y va a iniciar el año 2022. Ya casi nos vamos de vacaciones. Muy bien, para nuestra materia de español vamos a utilizar nuestro libro en la página 67. Muy bien, dice, escribamos la recomendación. Dice, ¿qué queremos recomendar? Piensa qué texto podrías recomendar a tus compañeros de primer grado. Revisa la lista de textos que han leído. Recuerda qué trataba cada uno. La lectura que propongo recomendar es, y este texto les puede interesar porque... Acuérdense de los cuentos que hemos leído, no solamente este ciclo, sino el pasado. Acuérdense que leímos acerca de Caperucita, que todos los libros que han leído, Caperucita Roja, los Tres Cerditos, lo de Mi Maestro es un Monstruo, hemos leído muchísimos cuentos o algún cuento que ustedes, algún texto que ustedes se les haga interesante. Aquí van a poner la lectura. Porque la lectura que voy a recomendar y por qué creen que le puede interesar a un niño de primer año. La que ustedes quieran, la que ustedes se acuerden haber leído. Muy bien, ahora nos vamos a regresar a nuestra página 66, a la de atrás, y vamos a contestar. Ideas para escribir mejor. Completa la idea. Escoge la frase que complete mejor cada oración. En medio de la noche, la princesa despertó. Y para llamar a su hada mágica, gritó. Fíjense bien, recuerdan que estuvimos trabajando la semana pasada acerca de los signos de puntuación, ¿sí? De las comas, de los signos de admiración, así que ahorita vamos a volver a trabajar eso. Dice, vuelvo a leer. En medio de la noche, la princesa despertó y para llamar a su hada madrina, gritó. Hay dos opciones. Estas son las dos opciones. La primera dice venada, venada, y la otra dice ven-ada, está una coma donde, como ya les comentaba, cuando hay una coma hago un espacio para separar la palabra. Entonces, ¿cuál es la que va aquí? ¿Venada o ven-ada? Aquí voy a escribirla. La siguiente dice, el patio está muy limpio porque la señora... Primera opción, está barriendo o está barriendo, desde muy temprano. Siguiente, viene una línea donde viene la opción. La 3 dice, más bonito de la escuela es donde están los árboles. Las opciones son el lado o helado. Luego, ¿todas las personas pueden mejorar? Fíjense bien. ¿Su vida o su vida? Escuchen bien cómo se dice. Si yo digo su vida o su vida, de subir. Y la última dice, a la señora le gusta dormir todo el día porque es muy... Ahí voy a usar las dos opciones, nada más que es en diferente lugar cada una. Dice, a la señora, las opciones son perezosa y perezosa. A la señora perezosa le gusta dormir todo el día porque es muy perezosa. Muy bien, está muy fácil, pero hay que leer bien y fijarse los espacios y las divisiones de las palabras para saber distinguirlas. Muy bien, ahora para matemáticas vamos a utilizar nuestra página 57 y nuestros dados que les puse en sus hojas de trabajo. Muy bien, les pido los dados de... Para este trabajo vamos a utilizar dos dados. Ustedes ya tienen dados en su casa, uno que sea azul y uno que sea rojo. No tienen que utilizar los de la hoja de trabajo, pero si no llegan a tener, por eso yo se los puse. Están estos dos, son dos dados.
Uno lo voy a colorear de rojo y otro la voy a colorear de azul. No importa cuál sea cuál, pero uno va rojo y uno va azul. Los voy a formar, lo voy a pegar, lo voy a armar. Muy bien. Y luego vamos a estar tirando los dados. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, tira el dado. Decide si anotas el número en la columna de dieces o en la columna de unos. Ve sumando lo que anotas. El objetivo es acercarte lo más posible al 100 sin pasarte. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar nuestros dados, uno azul y uno rojo. Quedamos que en las fichas el rojo vale 10 y el azul vale 1. Así que en esta ocasión va a ser igual. Voy a tirar mis dados. Si en el rojo me sale 1, entonces, ¿qué voy a poner en dieces? Ah, pues salió 1. Aquí va a ser, si quieren pueden ponerlo en su tabla para que no se confundan. En su tabla viene dieces y viene unos. En este caso sería rojo y sería azul. Y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a tirar 6 veces sus dados, 6 veces. Por ejemplo, en la primera me sale 2 rojo y me sale 3 azul. Ah, entonces voy a poner 2 rojo y 3 azul. En este caso, sabemos que este 2 no vale 2, sino que vale 20. Entonces, si es más fácil para ustedes, le agregan el 0. ¿Por qué? Porque al final hay que sumar. Al final hay que sumar todas las cantidades. Luego, en 1 me salió 1 de rojo y me salió 4 de 1. Acuérdense que el que está en esta fila van a valer 10, 20, 30, 40, 50. Y así con los números que les salga. Entonces, lo que me salga en el rojo lo voy a poner aquí y lo que me salga en el azul lo voy a poner en esta. Y hasta el último dice total, tengo que sumar estas cantidades y estos de 1. Muy bien. Y eso es lo que tienen que hacer para matemáticas. Ahora, para vida saludable vamos a escuchar el cuento de Dulce Clarita, ¿sí? Acerca del reto de Dulce. Y vamos a elaborar un mapa mental sobre las ideas más importantes del cuento. Así que vamos a escucharlo. El reto de Dulce. Por fin llegó el fin de semana y Bello pasó a mi casa para ir a pasear en bici. Nos fuimos con mi abuelo y con los papás de Bello porque a mi mamá le tocó trabajar en la mañana. Cuando llegamos al parque ya había muchos niños con sus familias. Rápidamente nos fuimos a la pista para las bicicletas. Todo iba bien hasta que llegamos a un tramo de subidita. Ahí me empezó a costar trabajo avanzar. Bello pasó muy rápido como si nada. Yo iba detrás de él y pensé que también pasaría fácilmente, pero no fue así. Me quedé atrás y apenas podía darle a la bici. Tuve que pedalear con todas mis fuerzas y así apenas logré avanzar lentamente. Sentía que algo me jalaba hacia atrás y me hacía difícil avanzar. Soplaba y empujaba haciendo mi mejor esfuerzo. Cuando veo venir de regreso a Bello. ¿Cómo? Me pregunté. ¿Acaso ya dio toda la vuelta? No había dado toda la vuelta. Simplemente se regresó para darme ánimos cuando vio que estaba teniendo dificultades. Dale, Dulce, tú puedes. Ya te falta poquito. Haz un esfuerzo más. La verdad no fue fácil en ese comienzo. Hasta pensé en bajarme de la bici e irme a mi casa. Pero me sentía contenta estando en el parque y no encerrada en mi casa. Además, Bello me acompañaba y ahora hasta me animaba. Decidí quedarme, darle más duro a la bici, sacar fuerzas donde fuera necesario y sucedió. Logré avanzar y alcanzarlo. No sé bien cómo le hice. Bueno, sí sé. Con el apoyo de mi amigo y con todas mis ganas le agradecí las porras y seguimos dando vueltas por el parque hasta que nos cansamos. Fuimos donde nos esperaba mi abuelo y los papás de mi amigo. Vaya que teníamos sed. Nos dieron agua y luego el papá de Bello nos invitó una nieve o un helado. Lo que quisiéramos, dijo. Una de las cosas más difíciles que puede haber en la vida es elegir entre un helado, una nieve o una paleta. Entramos a la paletería y Bello se adelantó rápidamente y de pronto se vio frente al mostrador con ciertos sabores anunciados en la pared.
Miles de colores en los refrigeradores y cada uno con un sabor distinto. ¿Exagero? Tal vez, pero había muchísimos sabores. Ahí empieza el problema para Bello. Con los ojos muy abiertos, todavía por la sorpresa alcanzó a decir. ¿Qué prefiero? ¿Paleta, helado o nieve? Si pudiera, probaba de todos los sabores. Bello, ¿qué se te antoja? Le preguntó su papá. No sé de qué hay. Dijo por ganar un poco de tiempo. De todo lo que ves ahí, niño, dijo el señor que estaba atendiendo. Yo creo que lo mismo le ha de pasar con muchos niños y niñas que como no saben elegir, preguntamos, ¿de qué hay? Sin importar los letreros ni los refrigeradores mostrando la variedad de sabores. ¿Qué prefieres? ¿Paleta, helado o nieve? Volvió a preguntar el papá de Bello con más paciencia que el señor que vendía. ¡Una paleta! Dijo rápidamente, pero luego se arrepintió. No, mejor un helado. No, una nieve. ¿De qué hay? Volvió a preguntar antes de darse cuenta de que esa pregunta ya la había hecho. El señor que vende solo movió su mano señalándome todos los sabores que estaban escritos en los anuncios de las paredes. Entonces se le ocurrió preguntarme. Dulce, ¿y tú de qué vas a pedir? Yo quiero helado de fresa, ¿y tú? Lo dije tan rápido y con tanta seguridad que Bello se quedó con la boca abierta. Me miró con sorpresa y me preguntó. ¿Cómo le haces para no dudar ante tanta variedad de paletas, helados y nieves? Enseguida añadió. No importa, luego me dices, mejor que una cosa. Te tengo una propuesta, la mejor de todo el día. Dulce, si yo pido de otro sabor y tú de fresa, ¿podemos compartir nuestros helados? Tú me das un poco del de fresa y yo te convido del mío. ¿Te parece? Claro que sí, es muy buena idea. ¿De qué vas a pedir tu helado? ¿De qué hay? Se tardó un poco, pero finalmente eligió de pistache. Dijo que solo por ver cómo se había combinado con fresa, luego se tardó otro poco, pero eso ya no fue su culpa, sino del señor que atiende porque le preguntó, ¿en vasito o en barquillo? Fin. Muy bien, niños, espero que les haya gustado y nos veríamos mañana martes. Bye.